honor sexual? ¿Qué están pensando? ¿Casarme? ¿Sacarme plata? Tenía que hablar. Aumento. ¿A qué aumento te refieres? El que ha dispuesto el gobierno para nosotros. Ah. ¿Y cómo lo sabes? Así pues, así dice el periódico. Así que sabes leer, ¿eh? Sí, patrón. Cuando chico el cura me enseñó. ¿Leer te sirve de algo? Sí, patrón. Me entero de muchas cosas. Como el aumento, por ejemplo, ¿eh? Mira, ¿sabes? Voy a pensar bien tu pedido. Después hablaremos, ¿eh? ¿Y tú, entonces? ¿A qué has venido? Yo solamente lo acompañaba, patrón. Hasta luego, patrón. Hasta luego. Hasta luego, patrón. Ya te lo decía, Desiderio. A estos hay que hacerlos trabajar como animales. Mira qué tal ocurrencia. Aprendió a leer y a escribir. Ah. Y a propósito, ¿descargaron el alcohol y la coca? Sí, patrón. Ya me ocupé de eso. Ahora veo que la coca y el alcohol se hacen más necesarios. Sabe leer, ¿eh? Ese hombre es peligroso. Hay que cuidarlo. Aburrirlo para que se vaya de mis tierras. Estúpido. ¿Irte al extranjero? Pero no dices que no tienes dinero, ni pasaporte, ni nada. Mira, ¿por qué mejor no te vas a cualquier pueblito de la sierra? Y verás cómo al cabo de un año, los viejos han retirado la denuncia. La policía archiva el caso y no te volverán a molestar más. Qué buena idea, hermano. Qué buena idea. No, aquí es muy fácil. Hay mucha casa desocupada. Ah, ya. Hasta luego.
gusta? Vamos a comprar los zapatos de tu madre. Sí. Papá, yo prefiero más bien ir a lavar la ropa al río. ¿Qué? Nosotros estaremos pidiendo a comprar y este que vaya al río. Entonces lava rápido, ¿ya? Y no te entretengas. José, ven. ¡Apúrate, pues! Don Isaac, yo creo que el maíz ya se puede cosechar. Esperemos que lleguen los camiones primero, ¿ya? Pero, patrón, ¿qué pasará ahora que el Parlamento ya dio la ley de la reforma agraria? ¿No cree que nos quitarán la hacienda? Quizá habría que apurar la cosecha. No hay que preocuparse, Desiderio. El jefe de la reforma agraria en esta zona es primo mío. Así que imagínate, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? No entiendo. ¿Usted es el típico joven de la ciudad y quiere trabajar en el campo? ¿Allá? ¿Por qué? Tome asiento. Creo que los motivos no interesan, señor. ¿Cómo que no? ¿Y si usted fuera perseguido por la justicia? Usted no tiene ese tipo, pero es extraño su deseo. Pueden haber tantos motivos. ¿Una decepción amorosa, por ejemplo? Puede ser. Lo que usted necesita son brazos. Sí, campo necesita brazos. Muchos brazos. Yo tengo dos fuertes. Ya lo veo. Quisiera comprar un par de zapatos. ¿Para usted? No, no, es para mí, cual desea. Este. ¿Qué dice? Bonito es, ¿no? Muy bonito. ¿Cuánto es, señora? 150 nada más. Señora, ¿tienes otro más barato? ¿Más barato? ¿Cuánto es? 90 soles. ¿Te gusta mariachi? Está bien, Pedro. Entonces los compramos. Está bien, pero... ¿Entonces? Muy bien. Usted busca trabajo y lo tendrá. Pero no crea que tendré algún miramiento con usted. Será un peón más entre todo lo de mi hacienda. Eso es lo que quiero, señor. El lunes a primera hora, preséntese con esto donde el capataz. Gracias, señor. A propósito,
Usted no me ha dicho cómo se llama. Ah, sí. Me llamo Andrés. Ese es mi nombre. Dígame, ¿tiene dónde dormir? Ya encontré el pueblo. Voy a tomar sol en algún lugar. Hasta luego, señor. Hasta luego. ¿Qué vamos a hacer? Por poco me descubre el viejo. Bueno, lo engañé. A trabajar tranquilo. Hasta que se olvide la policía. Ahora, a solearme un rato. ¿Dónde vas? A mear, pues.
esperando. No pude venir antes. Bueno, vamos. Claro que te quiero. Si no, ¿para qué me habría acercado a ti? Pero no eres de aquí. ¿De repente te vas? No. Ya tengo trabajo aquí. Si me voy, será contigo. ¿Conmigo? Claro. ¿No te gustaría conocer la capital? Bueno, qué lindo. Lo principal es que le hagas saber a tus compañeros las buenas intenciones que tiene el gobierno para con ustedes, los campesinos. Les agradecemos mucho, señor. Les dices bien claro que pronto todas estas tierras progresivamente les serán entregadas. Sí, señor. Apura, pueden vernos desde el pueblo. Sí, señor, sí. No. No. ¿Qué eran mis padres? No se asusta. Después voy a hablar con ellos. Vamos. Pasa. Sí, señor. Del Senado va a venir un representante. Lo trata muy bien, ¿eh? No se preocupe. Va. Estos son los folletos. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Sí, señor. Voy a informarme bien. Y les haré saber a mis compañeros que pronto todas estas tierras serán nuestras. Ya sabes. Si por idiota te pescan, no debes decir una palabra. No, señor. Soy muy hombre. Y cuídate de comprometer al ministerio, ¿eh? No, no, señor. Y menos a mí. ¿Cómo pues voy a hacer eso si sé que solo quieren nuestro bien? Perfecto. Entonces empieza de una vez. Toma esto. Después te mandaré más material. Vamos. Bueno. Bueno, hasta luego, señorita. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Oculta todo eso y no me comprometas. No, descuide, no lo voy a comprometer. Cojudo. Guárdame bien esto. Vamos, José. Dame la coca. Apuren, apuren. Pero José. ¿Me vas a guardar bien eso, ah? ¿Dónde lo escondes? Apúrate, chico. Tanta bulla, carajo. Estos imbéciles no dejan ni dormir. Santa Rosita, mamita, protégenos a mi marido y a mis hijos. El señor del ministerio dice que las tierras son nuestras. Haz que así sea. Ya no más abusos. Yo sé que tú me ayudarás.
Yo quiero a mis padres y no los voy a dejar. Él va a pedirme, haz que lo acepte, mi biencita. Trátala bien. Cuídamela. Que te vayas de mí y que seas muy feliz. No se preocupen. Vamos. Adiós, Mariachi. Ella va a ser muy feliz. Muy feliz. Bien, vamos. Anda, sube. Han dado la ley de la reforma agraria. Un señor del Ministerio de Agricultura me ha dado unos folletos. Estas tierras son nuestras. Nuestras, Juan. Nuestras. Nuestras. Pero si son del patrón. Ya no nos explotarán. Y toda la vida nos han fregado. Sí, Juan. Nuestras. Nuestras. Huevo. No seas burro. Entiende. Si la ley lo dice. La tengo escondida. Te la voy a mostrar. No jodas. Ley. Me vengas con vainas. Mierda, te van a acordar de nosotros, carajo. Estamos olvidados. Ley. Huevadas. Escúchame. No jodas. O le digo al patrón. Estás loco, carajo. Estas tierras serán nuestras algún día. La reforma agraria, sí. No te preocupes, Isaac. Además, como te dije, no te afecta en nada. Ya lo sé, viejo. Hay que salvar las apariencias. Esta reforma, además, no prospera. ¡Alto, alto! ¡Soplo! ¡Hey! ¡Apúrense! ¡A trabajar, a trabajar! ¡Ya! ¡Pronto, pronto! ¡Soplo! ¡Hey! ¡Apúrense! ¡A trabajar, a trabajar! ¡Maldito! ¡Toma, flojonazo! ¡Ya, ya, a trabajar todo el mundo! ¡Trabajar! ¿Y tú? Nos ha hecho trabajar mucho hoy. Porque he pegado, papá. Como lo vuelva a hacer ese tipo, se las va a entender conmigo. Voy a tomar un poco de agua al arroyo. ¿Tú quieres, María? No. No te soles, hijo. Ponte mi sombrero.
Guárdame un poco de coca. Ah, está bien. Por fin te agarré. Fuera de mis tierras, Orgazán. Así que queriendo sublevar a mi gente, ¿no? ¡Fuera! 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 Han botado a Pedro de la Hacienda. Oh, siempre lo dije. Que estas tierras son buenas. Está loco, carajo. ¿Y Pedro? ¿Qué vas a hacer? Ahora que te han botado. Yo no sé. Piensa en María. Piensa en José. ¿Qué es lo que piensas hacer? Oh, ya veremos. ¿Buscarás pues trabajo en otra hacienda? Creo que sí. ¿Por qué no se van a Lima? El hijo de don Juan está muy bien. ¿Se van? Entonces, ¿qué va a ser de mí? Pero yo te he dicho que vayamos. ¿Te animarías tú a irte? Claro. Si es con ustedes, yo voy. Me gustaría conocer Lima. Ay, hija, te gustaría, ¿no? Sí. No te afligas, hermano. Si yo soy de Lima, yo te voy a ayudar. ¿Nos vamos, mamá? Sí. Está a gusto, ¿no? Uh-huh. José, apúrate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mamá. Ajá. Gracias. Míralo, míralo. Hermanito. Estamos yendo a despedirnos de la Virgen. ¿Vamos? Tengo algo muy importante. Bueno. Vamos. Chao. Ya. Despedidas. Cojudeces.
Gracias, Virgencita, por haber escuchado mis ruegos. Taitita, no nos vayas a abandonar. Oh, Dios mío, ayúdanos. Tengo miedo a esa ciudad tan grande. Me voy a Lima. ¿Qué? Mira, Pedro, la procesión. Sí. Oigan, qué bonito toca la banda. ¿Y ahora dónde vas a ir, Pedro? ¡A tres! ¿Dónde voy a ir? ¿Acaso tú? ¡Ya! ¡Déjame! Hermano, aquí hay que avivarse. Trataré. Que te vaya bien, Pedro. Ven. ¡Hija! Mucho, Augusta. Cuídate. Apúrate. Apúrate, que se hace tarde. Caramba. Llama rápido a tía Anita. Quiero hablar con ella. Apúrate. Quítate el sombrero. Quiero verlo. Mira, qué lindo. Es esa orejita, lápiz inglés. Este me gusta. Más me gusta este, mamá. ¿Qué están haciendo ahí? Mira, Pedro, qué lindo. Apuren, apuren. Se nos hace tarde y no vamos a encontrar alojamiento. ¿Dónde te habías perdido tanto tiempo, Wilito? ¿Cómo estás, Anita? Siéntense. Siéntense. Siéntate.
Estuve en un negocio. Acabamos de llegar. Te hemos extrañado mucho, Wilito. Sabes que en esta casa te queremos. Bonita muchacha. Ya lo veo. Y hay que reconocer que tienes muy buen ojo para los negocios. Tú ya me conoces, Anita. ¿Y tu niña, cómo te llamas? Augusta. ¿Augusta? Mejor aquí te llamaremos Azucena. ¿Te agrada? Esas piernas hay que mostrarlas, hijita. Valen una fortuna. Además, habrás pensado, Wilito, que con esta ropa no podemos llegar a ninguna parte, ¿no? Hay que vestirla mejor. Voy a ver si consigo algo. Eso te lo dejo a ti. ¿Por qué crees si no que la he traído? Papá, tengo sueño, papá. ¿Ahora qué quieres? No sé. Tengo sueño, papá. Espera, hijo. Vamos a ver dónde nos alojamos. ¿Ves? Esta señora es muy buena. Hasta ropa te va a regalar. A ver, pruébate esto. ¿Te gusta? Sí. Clase de niñas que gustan. Si sabes aprovechar lo que Dios te ha dado, tienes para vivir muy bien toda tu vida. ¿Y qué dices? ¿Qué digo? A trabajar, hijito, a trabajar duro. Pero no te preocupes, yo me haré cargo de ella. Ven, hijita, ven. Aquí vas a vivir desde ahora. Estás un poco asustada, ¿no? Ya me irás conociendo mejor. Y seguro que vas a terminar llamándome mami. Deja, yo sé dónde tengo que llevarla. ¿Ni siquiera van a comer? Primero el estreno, ¿verdad? ¿Vamos? Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos. Ya. Vamos. Ya. No te quedes, José.
conoce, señor? Eso no importa. Es que... si siguen aquí, les van a sacar un ojo de la cara. Sigamos. ¿A dónde hemos de ir? Taitauki. ¿Auki? No, no conocemos a nadie. Yo puedo cederles un cuartito que tengo en la barriada. Eso estaría bien, Pedro. Claro, sí. Bueno, ¿cómo es la cosa, señor? Creo que han notificado para abrir una avenida. Mientras tanto, pueden alojarse allí. ¿Mañana mismo podemos ir? Claro. Pero si quieren un consejo, no se queden aquí. No se queden en esta ciudad de mierda. Si supieran lo que yo he pasado, lo que he tenido que sufrir para poder vivir, mientras puedan regresar, váyanse a su tierra. Hemos venido a la capital porque aquí está todo. Escuelas para mi Josecito. Trabajo para mí. Voy a trabajar duro. Y tendremos una linda casita. Sí. Juntos lo hemos de hacer. Aquí sí podremos progresar, señor. ¿Progresar? Sí. Desarrollarse. Más parece progreso y desarrollo de la explotación, de la pobreza, de la ignorancia, de la injusticia, de la falta de oportunidad. Hay buenas intenciones, muy buenas. Pero qué maldición pesa sobre nuestra raza desde hace siglos. Pero llegará el día en que todo esto desaparezca. Por eso nosotros hemos venido a luchar y luchar hasta conseguirlo. Ojalá. Ojalá. Sigamos. Sigamos. Espere, maestro, yo abro. La maleta. Ya está. Dame. Toma, Pedro. Gracias. No juegues, muchacho, entra. Entra. Yo creo que nos va a ir muy bien. El hijo de Don Juan, en poco tiempo de trabajo, vendiendo fruta, se ha comprado una casa. Nosotros vamos a ahorrar todo lo que podamos y haremos igual que... ¿Maestro? ¿Qué culpa tienen estos inocentes que los hayan parido en esta podredumbre? Sin pasado. Sin presente. Y quizás... sin futuro. Su porvenir está en la fuerza de la tierra,
en sus chacras, en sus mismos pueblos. Ahora yo pregunto, ¿por qué castigamos así a nuestros hermanos si todos somos humanos? ¿Cuándo volveremos de nuevo a la vida? ¿De nuevo a la vida? ¡Qué bonito habla usted, Taitito! ¿No? Claro, si la tierra es la vida y debe ser nuestra. ¿Y qué hacemos? Venimos a las barriadas a morir como animales. Esto es todo lo que puedo darles. Cuidado con los animales, son ajenos. No se los vayan a comer. Está bien, señor. Sí. Yo lo voy a estar arreglando esto, Pedro. Bien bonito, vas a ver. ¿Lo va a arreglar? ¿Ah? ¿Sí? Lo van a botar como a perros y ni aún así se irán. Yo lo sé, lo sé. No, no, señor. Vendiendo frutas, voy a ganar esta plata para buscarnos otra casita. Háganlo por su hijo. Váyanse ahora mismo, porque si no, se acordarán de mí. ¡Ofendito! ¡Chiquillo malcriado! ¿Dónde está el señor? Yo no sé. Yo cerré bien la puerta de afuera. Voy a buscarlo. Acá tampoco está. Me da miedo. ¿Dónde se ha metido? No seas onza. ¡Vamos! ¿Licencia? No, no tengo. Entonces me llevo su carretilla. ¿Por qué me va a quitar mi trabajo? Porque no tiene su licencia. ¿Licencia para trabajar? ¿Qué? Si quiere reclamar, hágalo en la comisaría. No, usted no se lleva mi carretilla. No me discuta o también lo llevo preso. Haga lo que quiera, pero no se lleva esto. ¡No soy ningún ladrón! ¡Desgraciado! ¡Llevemos esto! ¡Vamos! ¡Suéltame, carajo! Señor, no dicen que eres de los pobres. ¿Por qué permites la injusticia, el abuso? Feo. Cura, cura. Cura. Ya me fregaste. ¿Y el chico? Desde temprano no aparece.
Ya me está calentando ese. Solo para en la calle. Sin la carretilla, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Tendré que buscar trabajo en otra cosa. Está bien. Pero, ¿qué vamos a comer ahorita? ¿Eh? En eso estaba pensando. Ni siquiera tenemos nada para vender. Ay, ay, sí. Papá, mamá, miren lo que traigo. ¿Dónde has estado, José? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Qué pan, papá! ¡Carajo! Seremos pobres, pero no ladrones. ¡Vaya a devolver eso! ¡Vaya! ¡No, papi! ¡No le voy a dejar! ¡No te metas por fuera! ¡Váyate! ¡Ay! ¡Ay, sí, papá! ¡Devuelve eso! Yo no he robado. El vecino, don Luis, me ha pagado por ayudarle a arreglar su cuarto. Entonces, ¿has estado trabajando, hijito? Sí, mamacita. Y como no teníamos nada, he comprado esa comidita. Doña Anita. ¿Qué te parece? Es nuevecita. Brutal. No, no, no. Andrés, ¿dónde me has traído? No, suélteme, déjeme. ¿Qué? No, Andrés, ¿dónde me has traído? Doña Anita. ¿Cómo que no? Olvídate de Andrés, que aquí se hace lo que yo mando. Ya. Acuéstate con el señor, estúpida. No. Déjeme. No. Suélteme. No. No. Suélteme. Suélteme. Déjeme. Vamos, apúrense, pues. Nuestras cosas. No, no. ¿Pedro? Aguántate, Pedro. Ya encontraremos otro cuarto. No te desesperes. Pobre gente. Era nuestro deber. Además, nos notificamos. Thank you.
Váyanse, 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 váyanse. Porque no tengo hambre. Sí. Por él no, Pedro. No. ¡No hagas eso! ¡Nos va a castigar! ¡Pero que nos ha castigado! ¡No me pliegues! ¡Corajo! ¿Qué te pasa? Déjenme, caray, déjenme. Sacrílego. 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 No. No. No, no, no. Pobre tío. Está loco. Mira lo que has hecho. Recibirás tu justo castigo. ¡Sacrílego! ¡Sacrílego! Borracho de porquería. Mariacha, hijo, despierte. Mire. ¿Qué? Comida. Come, come, come. Come, come. ¿De dónde has sacado la comida? Me han regalado.
Hoy hemos comido, pero mañana, ¿qué haremos, Pedro? No sé, María. ¿Sabes? Voy a buscar trabajo. Señor, quiero trabajar. Salud, salud. Adivina quién vi hoy por la tarde. ¿A quién? A la mocosa. ¿A quién te refieres? Ah, no te hagas el idiota. Tu vecina, la del gimnasio. La que violaste en la playa. Mejor no hablemos de ella. Willy, ten cuidado. ¿Tú crees que ya se olvidaron? No fastidies. Ya pasó tanto tiempo de eso. Además, la mocosa era un ensarte. Olvídate ya. No te confíes mucho. No te vaya a agarrar la policía. Cambiemos de tema, viejo. El problema es mío, ¿no? Por favor, señor. Necesito trabajar. No hay barrera. Mira allí. Las dos están libres. ¿Vamos? Ven. Ir, amorcito. Primero habla con doña Anita. Ya no viste que hablé. Vamos. Vamos, un poquito más rápido. Qué apurado estás.
señor. ¿Podría usted darme trabajo? No. Sí. No. Sí. Ya le he dicho que... Hace muchos días que usted no sabe leer. No. Estoy diciendo, no hay vacantes. Ya se acordarán de mí. No hay vacantes. No hay vacantes. Tengo hambre, papá. Andrés. Te estaba buscando, hermano. ¿Cómo estás? Andrés. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Mala suerte. No encuentro trabajo. Tú sí que estás bien, ¿no? Y me gusta. Está de viaje, Pedro. No te preocupes. Ya le vas a dar una mirada. Ojalá. ¿Te acordaste de mí? Oye, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? No es nada, es la emoción. Bien, ella llega este lunes.
Te esperamos. Ya está. Dos semanas, hermano. Estuve enfermo y sin trabajo. ¿Y ahora estás bien? Más o menos, pero no me pega en ninguna parte. Espérame aquí. Qué tal sorpresa para Augusta. ¿Y? ¿Esto es todo lo que has hecho? ¿Y esto qué es? Aquí está tu caldito, Pedro. ¿Sí? ¿Mm? ¿Probarás un poquito siquiera? ¿Sí? No puedo, Marietta. Me siento muy mal. ¿Qué va a ser de nosotros ahora? No te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar, Pedro? ¿Acaso puedes quedarte solito? ¿Qué estás pensando? En nuestro José. De alguna forma hay que conseguir comida. Si tú no puedes trabajar, tengo que hacerlo yo. Pero ¿en qué? Ya veremos, Pedro. No te preocupes. Juega para hoy. No. Juega para hoy. No. Juega para hoy. Para hoy. Para hoy. Para hoy. ¿Usted, señor? No, gracias. Vamos. Juega para hoy. Juega para hoy. Juega para hoy. Juega para hoy. Juega para hoy, señor. No, gracias. ¿Usted, señora? No. Un guachito, señora. No. Oiga. Sí, señor. Deme uno, por favor. Tome. Gracias. Gracias. Para hoy. Ya. Siga, siga usted nomás. Juega para hoy. Juega para hoy. Se lo dije. No tengo plata. ¿Qué no quiere? Vaya nomás. Juega para hoy, señorita. ¿Sí? Hoy sale. Juega para hoy. Para hoy. Juega para hoy. Thank you.
Hemos tenido suerte. Y hasta te traigo un remedio. Tengo que sanarme. Tengo que sanarme. Para que no seas tú nomás la que tenga que trabajar. Esto te va a hacer bien, Pedro. El de la botica me ha dicho que es muy bueno. ¿No? ¿Ah? Sí. Vamos. Esperemos a doña Anita, ya no debe tardar. ¿Por qué estás así? Siento sola, sola, en el preso. ¿Qué? Fuera, parte a la sierra. Creías que nos ibas a despistar. Ahora vas a ver, desgraciado. Vamos, camina, vamos, camina, te digo. Mi padre me detesta. Va, yo creí que era algo más grave. No la hagas trágica, Azucena. Hay que vivir el presente. Diviértete. Apura, vamos. Si no tenemos las llaves, no. Además, está borracho. Pero podemos hacerlo en mi departamento, amorcito. No, así de eso me voy. Quiero abandonar esto. Y buscar a mis padres. Con lo que he ahorrado podría ayudarlos. Bueno, cada una vive su vida. Allá tú. Lo que es yo. Aquí estoy muy bien. No creo que por una vez se moleste. Nos ha dicho que esperemos todas porque va a venir un señor muy importante. Siéntese, por favor. Gracias. Azucena, ven. Azucena, ¿qué te pasa? Cambia de cara por tu bien. Es por lo de Willy, doña Anita. Perdónela. Está bien. Pero que sea por última vez. Sígueme. Esta es la joven de la que tanto le hablé. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? Interesante, doña Anita. Muy interesante. ¿Gustará en Hong Kong? Yo creo que sí. Mire, lo que es acá, ya no dejan trabajar. Claro, después hablaremos de eso, doña Anita. Ok, entonces me da un permiso. Y ahora a gozar, mi querido amigo. ¿Bailamos? Tengo poco tiempo, pero te lo voy a dedicar. Me has deslumbrado. Ya sabes, querida. Pórtate bien. Estoy de paso.
¿Te gustaría viajar conmigo? ¿A dónde? ¿A qué? Bueno, si vienes conmigo, conocerás otras ciudades. ¿Viajar? ¿Con usted? Al fin y al cabo, si no tengo a nadie. ¿Y yo qué soy? ¿Me quieres? Claro. Si no, ¿para qué me habría acercado a ti? Pollos, mamá. Ay, qué rico, mamá. Mamá, ya no quiero. Come, hijita, y no molestes. Va. Juega para hoy. Juega para hoy. ¿A qué hora comemos? Todavía no, hijo. Hasta ahora no hemos vendido nada. Pero tengo hambre. Entra. Ven. Señor, compra. No fastidies a mis clientes. Lárgate y no vuelvas. ¡Fuera! ¿Quién? Ese chico. Te he dicho que comas o te voy a castigar. ¡Come! ¡Come! Va. Y tú come. ¡Mierdita y te vas a acordar de mí! ¡Ay! ¡Ahora vas a ver! ¡Así que te quieres hacer la burla, eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uy!
pasado? ¡José! ¡José! Yo te voy a curar, hijo. Yo te voy a curar. Yo tengo un hermano médico. Puedo llevarla para que lo cure. Gracias. Mejor me llevan a mi casita. ¡Rápido! ¡Vamos a la asistencia! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero rápido. Con cuidadito, por favor. Señor. Sin cuidadito. Usted pase primero. Despacio, despacio, sí. Sí, sí. Ya, con cuidado. Ya. No, señora, usted primero. Mejor, mejor, sí. Sí. Ya, la niñita. Sí. Su visita, su visita. Pero rápido, rápido. Ya, ya. Vamos. ¿Cómo está el chico? Hijito, Josecito. ¿Qué te ha pasado? Oh, ay. Ay. No se preocupe, se va a aliviar. Ah, sí. ¡José! 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 Bajen, rápido. Sí, sí. Rápido. Yo la ayudo. Yo llevo la criatura. Ya. A ver, a ver. Ya, tómela. Ya, así, así. Dios se lo pague, caballero. No se preocupe. Debemos ayudarnos entre todos. Hasta luego. Hasta luego. Liberamos. Adiós, adiós. ¿Qué ha pasado? Yeah.
Pobrecito. Quieren un consejo, no se queden en esta ciudad de mierda. Váyanse a su tierra. Ahora el Perú es de ustedes. Las tierras son suyas. ¿Y de quién las trabaja?